No hay soldados. Giedrich debe de haberse ocupado de ellos. Está bien abastecida. Has hecho bien en capturar esto, muchacho. Tuve que derramar sangre. He oído que tienen un árbol con el que explican la creación. Y hay una serpiente. Es casi como la historia de la manzana. Jarras de aceite, flechas de espingarda, forraje y más cosas. Coge lo que sirva y quema el resto. Giedrich. Eivor, ¿viven los Things? Todos están vivos. Van a reunir un Firth con combatientes. Puedes contar con todos ellos, Giedrich. Vamos a necesitar a todos nuestros hombres para acabar con Idwin. Entonces, ¿tú y tu hermano seguís conmigo? Admiro tu franqueza, Giedrich. Cuenta con mi hacha y con la de mi hermano. Idwin ha sentado ya sus posaderas en su castillo. Y tiene hombres y suministros en camino. Así pierda la vista. ¿Dónde están tu hermano y ese tipo raro? Todavía están buscando a esa mujer, a Fulke.
Cree que nos ayudará a enviar a Idwin hacia una muerte prematura, pero no alcanzo a entender cómo. Haz lo que consideres oportuno, Eivor. Prepararé a todos mis hombres para el combate. Iré al castillo de Kimble y volveré con el Fyrd listo para el ataque. La fortaleza de Idwin es muy segura. ¿Puedo hacer algo para debilitar su influencia en la comarca o ponerla nerviosa? Se me ocurre algo. Podrías eliminar a sus abanderados si los ves y defender a mi Fyrd si ves que están en problemas. Nos hicimos con parte de sus suministros, pero si encuentras algún almacén como este, destrúyelo. Eso haré. Cuando estés listo para luchar, ven al campamento junto al castillo de Kimble. Primero fue la plata, luego los libros y ahora las reliquias sagradas. Ni nuestro señor puede protegerlas. Se llevaron a mis hermanas.